Y porque salió el tema de las cárceles, estaba tratando de ver, se había prometido que para marzo iba a estar la cárcel federal. ¿Ustedes tuvieron alguna notificación de Nación con relación a esto? ¿Siguen esos plazos? Sí. Nos están mandando fotos de Coronda, los vecinos mostrando el avance de la obra, pero... No, en ese ayer justamente se habló de este tema también y se extendieron los plazos. Ustedes saben que en todo lo que es obra pública hubo una extensión de plazo en términos generales por la situación del año pasado, y estimamos, decía el gobernador ayer, que después, en la segunda mitad del año, o después de julio, podemos tenerlo. Tiene un grado de avance importante también. Bueno, en cuanto a la cárcel federal de La Rechea, hay estos avances importantes. Y ayer, por ejemplo, se coordinó hacer una visita con el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación también a la cárcel para ver el grado de avance y para ver cómo está sistematizado y para también que hagan sus aportes antes de que se culmine, si es necesario modificar o profundizar alguna de las cuestiones que se están llevando adelante. Estamos poniendo imágenes de alguien que pasó por ahí recién, sí. Mirá cómo nos están escuchando, sacó fotos y los mandó. Ariel se llama, es un oyente que pasó por el lugar, súper comprometido además, pasó por ahí y dijo, chicos, desde el auto le estoy mandando la foto de cómo está avanzando la obra de la cárcel de Coronda, y dijimos, bueno, Ariel, para vos, para todos los corondinos vamos a averiguar porque había promesas de plazos para marzo. Como corondino voy a agregar dos cosas, Celia, un segundito que quiero, ya te robo un minuto más. Esto nació en el 2011, se licitó en el 2012, 13, 14, en el 2015 se vuelve a licitar, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. A ver, hay algo que falla a nivel nacional, evidentemente, porque esto es una obra nacional, es una cárcel federal que está ahí a 6 kilómetros de Coronda. No puede ser que del 2012 pasaron colores políticos de las dos bares, de los dos sectores, y tengamos esta situación, que ahora, ¿qué segundo semestre es? ¿Julio, agosto o es noviembre, diciembre? No, nosotros, por supuesto que sabes que somos muy muy insistentes y estamos planteando permanentemente que sea el menor plazo posible, así que esperamos que sea para julio o agosto. Eso es lo que esperamos, estamos trabajando y trabajando con Nación para que los plazos puedan ser los más próximos posibles, porque es absolutamente necesario. Esto que vos decías, ¿no? Son las respuestas que nosotros necesitamos, porque en nuestras cárceles provinciales tenemos más de 400 presos federales. Y hay mucho más para discutir en cuanto a política pública, para discutir y para instrumentar, pero necesitamos que Nación se comprometa con terminar lo que ya está existente y después poder discutir si es necesario una cárcel específica para presos de alto perfil, porque esto también es una discusión. Bueno, nosotros estamos dando lado a todas esas discusiones porque nos parecen que las respuestas pasan por ahí, por acciones concretas y coordinadas y articuladas, y esto es lo que le exigimos a Nación. Y eso es lo que el gobernador habla con el jefe de gabinete, en este sentido, que es un conocedor de la realidad de la provincia de Santa Fe, vive en Rosario, su familia es de Rosario. Entonces, eso entendemos que es positivo tener una mirada en un lugar tan estratégico para que ayude a estas cosas, como él dice, que pueda hacer ver al ministro de Seguridad y al presidente la realidad de lo que pasa en nuestra provincia y la necesidad, lo imprescindible del apoyo efectivo, reitero, más fuerzas, más inteligencia criminal, estrategias conjuntas de abordaje de este fenómeno tan complejo, bueno, justicia. El gobernador ayer daba una muy buena noticia en el sentido de algo que venimos trabajando desde hace tiempo, y él planteando que es que hubo un compromiso en el Senado de, en la próxima sesión, tratar los pliegos de para dos integrantes de la Justicia Federal de Rosario, que tuvieron dictamen el año pasado y todavía no se aprobaron. Esto es muy bueno, pero por otro lado también la Cámara de Diputados va a reunir dos de sus comisiones para tratar el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Federal, que firmaron y que acordaron todos los diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe. En ese sentido también siempre el gobernador plantea, todos los dirigentes y las dirigentes políticas
de nuestro país, de los distintos partidos políticos que muchas veces plantean lo que pasa en Rosario, lo que pasa en la provincia de Santa Fe, plantean su preocupación o plantean sus críticas, bueno, tienen una forma de consolidar eso como un apoyo específico, que es tratando y discutiendo y aprobando para que la provincia de Santa Fe tenga esa herramienta. La justicia federal tiene la misma estructura que hace 30 años, más de 30 años. Esto es insostenible. Y la herramienta para que esto no sea así la tienen nuestros legisladores nacionales, no los de la provincia de Santa Fe, que claramente se comprometieron, avanzaron en este proyecto conjunto, lo trabajaron, lo militaron dentro de la Cámara de Diputados para que se trate, sino los legisladores y legisladoras de todo el país. Un apoyo concreto es este, y ayer el gobernador anunciaba esto, que le habían comunicado que se iban a reunir dos comisiones de las tres que lo tienen, la otra es presupuesto, el próximo miércoles, así que eso es bueno. Bueno, y para cerrar, yo tengo información por tres lados, diferentes, absolutamente diferentes, que coinciden con que en los próximos días de marzo, será entre el 15 y el 20 aproximadamente, se puede adelantar o atrasar, pero esa es la idea, en la cárcel de Coronda, la cárcel modelo número 1, ahí la que está en calle Belgrano y Roque Sáenz Peña, se va a inaugurar la cinta transportadora, el arco y el escáner para empezar a chequear todos los ingresos en la cárcel. ¿También manejás esa información? Sí, exactamente, Luis, y eso es muy importante. Hablaba hace un ratito cuando planteábamos el tema de las llamadas desde las cárceles y los celulares que se ingresan ilegalmente. Bueno, además del control físico que se hace y de lo investigativo para detectar esto, también hay un compromiso con esto de la tecnología que vos mencionabas recién, y ya está, hubo todo un periodo de prueba, tanto en Coronda como en Las Flores. Y ya está, pasó el periodo de prueba, está en condiciones más o menos en esa fecha de empezar a funcionar en toda su dimensión, con todas las correcciones que se hizo mediante este periodo de prueba. Eso es muy importante, cinta transportadora, body scanner, a lo que en la cárcel de Piñeiro se le agrega también el tema de inhibidor de señales, que eso es también muy importante. Ya está todo hecho, el backup de eso, que es un trabajo muy grande, porque es capacitar gente, es hacer toda una cuestión de circuitos internos, llevó mucho trabajo, eso está hecho, estamos esperando el ingreso. Es una compra que se hizo con la intervención del INVAP, es tecnología israelí de punta. Así que eso consideramos que también en los próximos meses va a estar ingresando todo para ponerlo en marcha, pero toda la obra de infraestructura está hecha. Estas son estas respuestas que decíamos, ¿no? Respuestas concretas y efectivas para el control del delito. Bueno, y esto es como en la cárcel federal de Coronda. Exactamente. Digo lo mismo, ¿eh? 2012, 2013, digo porque a veces tuve algunas charlas muy duras con Cococcioni, que lo vengo diciendo siempre, pero 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, a ver, pasaron 12, 13 años y no se buscó esa alternativa, o algo ocurrió en el camino que siempre se frenaba. Quedemos claro, no es un solo lugar, todos tenemos partes o cuotas, partes importantes en esto. Gracias, Celia, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Cerramos acá. Algo que quede, dos anuncios importantes. Sí, me parece que el tema de los nuevos plazos para la cárcel de federal. Eso es primicia. Sí, totalmente. Estuve buscando. ¿En ningún lado? No, ya desde hace un rato estaba buscando justamente ver cuál había sido la última promesa, entre comillas. Y era a mediados del año pasado, se había prometido que para marzo de este año se iba a estar inaugurando, terminando la cárcel. Eso fue lo último que se supo hasta ahora, que ayer se tocó el tema en estas reuniones de la Junta Provincial de Seguridad Pública. Lo vuelve a mencionar hoy Aníbal Fernández de Buenos Aires, que Santa Fe no tiene cárcel federal, pero no dijo nada. No debe saber. No debe tener idea. Terrible. Que acá se está terminando una cárcel, que desde 2012 en Coronda. Sí. Está en plena construcción y que se para, se habilita. Y mientras el narco avanza, y son justamente detenciones federales. Bueno, ahora lo último que se sabe, que lo confirma Celia Arena, que se lo confirman a provincia,
es que estaría para julio, agosto de este año. Y lo otro que están evaluando también, una cárcel especial para presos de alto perfil. Sí, sí. Que también es otro elemento que hasta ahora no se tenía. Exacto. Y lo que terminé de decir, que entre el 15 y 20 se inaugurará en Coronda y en Las Flores el nuevo sistema de control, ¿no? Cinta transportador, escáner y body scanner.